Merci beaucoup pour votre invitation. Muchas gracias por la invitación que me han hecho. Voy a venir a hablar de gramática de guerra. Para venir a hablar de la gramática de la guerra. J'ai choisi de parler de l'agressivité. Escogí hablar de la agresividad en particular. Et je vais m'appuyer au début de ma conférence. Y para el inicio de mi conferencia voy a apoyarme en sur un texte de Jacques Lacan, l'agressivité en psychanalyse. En un texto de Lacan, la agresividad en psicoanálisis. C'est un texte où Lacan fait la différence entre l'intention d'agression. Es un texto en el que Lacan hace la diferencia entre la intención de agresión et la tendance agressive. Y la tendencia agresiva. Et je vais essayer de montrer comment durant la période de l'adolescence. Y voy a tratar de mostrar cómo durante el periodo de la adolescencia la question du corps, el tema del cuerpo, soit la question du corps de l'autre, du corps différent, sea la cuestión del cuerpo del otro, del cuerpo diferente, prend une importance particulière, adquiere una particular importancia, et notamment pour certains adolescents, y en particular para cierto tipo de adolescentes, qui n'hésitent pas à retourner une certaine violence sur leur propre corps, que no dudan en orientar la violencia hacia su propio cuerpo, ce qu'on appelle des scarifications ou des mutilations. Lo durante 35 años trabajé en un hospital de jour pour adolescentes, en un hospital que iba para adolescentes, y yo me fui aperçu y me di cuenta que los adolescentes son de plus en plus violentos. Los adolescentes eran cada vez más violentos. Y yo me fui aperçu porque pensé que los adolescentes son vuestros bebés. Me di cuenta porque eran adolescentes. Si veíamos, y que andaban en el otro tipo de jour, yo creo que es porque los adolescentes son reducidos a ser objetos de casi de deseo. Porque los adolescentes son reducidos a ser objetos de desecho. Alors, la différence entre l'intention d'agression, la diferencia entre la intención de agresión et la tendance agressive. Y la tendencia agresiva. La intención de agresión se sitúa en un fenómeno de vouloir dire quelque chose a quelqu'un. Se sitúa en el fenómeno de quererle decir algo a alguien. Et on n'arrive pas à le dire. Y no lograr poder decir ese algo. Mais cela suppose un sujet. Pero esto supone un sujeto qui désire transmettre quelque chose à l'autre. Que desea transmitir algo al otro. Mais Lacan va remarquer dans ce texte, pero Lacan va a subrayar en este texto que de toute façon la parole, que de todas maneras la palabra comporte toujours quelque chose d'agressif, implica siempre algo de agresividad. Parce qu'au fond, quand vous parlez, porque finalmente cuando uno habla, l'autre est obligé de se taire pour vous entendre. El otro se ve obligado a callarse para escucharlo. Là, par exemple, je suis un peu agressif vis-à-vis. En este momento estoy siendo agresivo con ustedes. Parce que je vous demande le silence. Porque les estoy exigiendo silencio. Si vous étiez en train de parler, si ustedes estuvieran hablando pendant que je parle, mientras yo hablo, non seulement vous ne seriez pas poli, no solamente ustedes serían unos maleducados, mais en plus, sino, je serais obligé de vous dire, taisez-vous. Sino que además yo me vería en la obligación de decirles
Cállense, por favor. Donc, dans l'intention d'agression, entonces, en la intención de agresión, on remarque, notamment quand on est psychanalyste, se puede percibir, en particular cuando uno es un psicoanalista, et qu'on doit occuper une position de neutralité, y que se ve obligado a uno a asumir una posición de neutralidad, on ne prend pas l'intention agressive, no asumimos la intención agresiva comme si elle visait l'être de l'analyse, como si tuviera como objeto el ser del análisis. Pour nous, el analista, pour nous, l'intention d'agression, para nosotros, analistas, la intención de agresión veut dire qu'on peut la déchiffrer. Significa que es, somos capaces de descifrarla. Qu'elle est équivalente, comme disait le docteur Lacan, d'un symptôme, que era el equivalente, como decía el doctor Lacan, a un síntoma ou d'un acting out, o a un acting out. Un acting out, c'est une façon, el acting out no es más que una manera de montrer, de mostrar par un acte ou par un geste, con un acto, con un gesto, qu'on a une intention de dire quelque chose, que uno tiene intenciones de decir algo. Mais Lacan dans ce texte va parler d'une autre chose. Pero Lacan en este texto va a hablar de otra cosa. Il va parler de la tendance à l'agression. Va a hablar de la tendencia a la agresión. La tendance à l'agression, c'est quelque chose de plus difficile à saisir. La tendencia a la agresión es algo de un poco más difícil de captar. C'est le moment où le sujet, es el momento en que el sujeto ne trouve plus forcément le sens pour s'expliquer à l'autre, ya no encuentra el sentido de explicarse con el otro, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui était fixé dans son moi, sino como si ocurriera algo que estuviera fijado en su yo. C'est quelque chose qui est plus proche du passage à l'acte. Es algo que está más cercano al paso al acto. Comme si à ce moment-là le sujet, como si en este momento el sujeto était pris par une telle force, estuviera llevado por una tal fuerza, que la seule solution pour lui, ça serait de passer à l'acte. Que la única solución para él sería el paso al acto. Lacan nous a appris que c'est le moment où le sujet est confronté à la pulsion de mort. Lacan nos enseña que justamente este es el momento en que el sujeto se ve enfrentado a la pulsión de muerte. J'ai lu, par exemple, pour venir ici, por ejemplo, para venir aquí yo leí La Virgen de los Sicarios, La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo. Et on peut voir comment Alexis, y podemos aquí constatar cómo Alexis, le jeune héros de ce roman, el joven héroe de, este, de esta novela, illustre cette tendance à l'agression. Ilustra esta tendencia a la agresión, cette pulsion de mort, esta pulsión de muerte, comme si c'était la seule issue, como si fuera la única salida pour se séparer de la pulsion qui le persécutait, para poder tomar distancia de la pulsión que lo persigue. Et c'est pour ça qu'il actualise sa violence, y es por eso que actualiza la violencia sur les corps des autres, en el cuerpo de los otros, tout en rendant quand même hommage à la Vierge de los Sicarios. Y sin que esto impidiera rezarle y darle homenaje, hacerle un homenaje a la Virgen de los Sicarios. On verra plus tard ce que peut représenter pour les Sicarios la Virgen de los Sicarios. O veremos un poco más tarde lo que podría representar la Virgen de los Sicarios para ellos. On sait par exemple que la violence se déchaîne. Sabemos, por ejemplo, que la violencia se desencadena quand il y a quelque chose de la parole, cuando hay algo de la palabra qui ne peut plus, enfin, qui se démet, qui se défait, que se deshace. Et à ce moment-là, on voit surgir des phénomènes de corps, y en este momento constatamos la aparición de fenómenos de cuerpo. Ça peut être sur son propre corps, sobre el propio cuerpo puede ser, mais ça peut être aussi sur le corps des autres, pero puede ser también sobre el cuerpo de otro. Moi, par exemple, récemment, j'ai reçu une jeune fille. Recientemente recibí una joven qui sortait d'une tentative de suicide assez grave, que salió de una tentativa de suicidio que casi tiene éxito, parce qu'elle ne pouvait plus arriver, porque no lograba à parler, hablar. Et la tendance de l'agression
Y la tendencia de la agresión que no podía dirigir al otro, la devolvió hacia ella. Es por eso que el tema de los jóvenes que se suicidan es de primera importancia. Porque es una manera de devolver la violencia hacia uno mismo. Y que a veces, y esto es paradójico, sería mejor agredir al otro que suprimirse. Hay que agredir al otro con suavidad, con educación. Con injurias, por ejemplo, insultándolo. ¿Qué dijo al respecto Freud? Aquel que introduce, que le da una puñalada en el pecho a su vecino, si se pone a insultarlo, ya ha dado un gran paso como hombre civilizado. ¿Y qué decía Lacan al respecto? Que el insulto era el comienzo de la gran poesía. Que era tanto el primero como el último, o sea, la primera como la última palabra del diálogo. Queridos amigos, hay que permitir que a uno lo insulten elegantemente. Porque es mejor recibir un insulto que un puñetazo. Vamos a trabajar un poco algo sobre un concepto lacaniano. ¿Están de acuerdo? Quienes no están de acuerdo pueden levantar la mano. Esto lo podemos ilustrar bien con la novela de Fernando Vallejo. Cuando hablamos, entramos en la cadena significante. Entramos en una cadena de palabras que Lacan había escrito para resumir un significante uno con un significante dos. Esa es la articulación significante. Esta es la articulación significante. Porque el primer significante solo, la primera palabra, no quiere decir nada. Para poder ser significativo, tiene que apoyarse en otro significante. Y con mucha frecuencia el niño, que comienza a hablar, recibe el saber del significante del otro. Pero inclusive si uno habla, hay algo que no es capaz de traducir la palabra. Hay lo que Lacan llamaba la irrupción del goce, o lo que el poeta Arturo Rimbaud llamaba, y otros poetas colombianos también, probablemente, de sensación inédita. Sensaciones inéditas. Que no se podrían traducir en palabras. Que no se pueden traducir en palabras. Y a este momento es el cuerpo que ocupa la escena directamente. Y es en ese momento el cuerpo quien ocupa la escena. Donc c'est pour ça qu'il faut...
Es por eso que es importante ser sensible a estos fenómenos. Cuando arriva un fenómeno de violencia, cuando sucede un fenómeno de violencia, ¿qué es que se pasó avant? ¿Qué ocurrió antes? Pour le sujet. Para el, en el sujeto, con el sujeto. Por ejemplo, hay el presidente Schreiber. Por ejemplo, el caso del presidente Schreiber. Que lui parlait très bien du moment où il pensait à rien. Que hablaba muy bien del momento en que no pensaba en nada. O como lo demostró très bien Clarissa Harari au cours d'un texte présenté samedi. Como lo. ¿Dónde está Clarissa? Voilà. Y como lo decía Clarissa durante su intervención el sábado pasado, una femme qui rencontrait un blanc mental. Una mujer que encontraba el blanco mental, la mente se le ponía en blanco. Alors, Lacan, pour essayer de rendre compte de ça, Lacan, para tratar de dar cuenta de esto, l'a fait de façon logique, lo hizo de manera lógica, à partir de deux opérations fondamentales pour le sujet, a partir de dos operaciones fundamentales para el sujeto, l'aliénation à la chaîne signifiante, la alienación a la cadena significante et la séparation de la chaîne significante, y la separación de la cadena significante. C'est une façon de reprendre. Es una manera de retomar lo que había puesto en evidencia Freud con las operaciones de rechazo, de represión y la pulsión. Por ejemplo, si yo no me entiendo con mi mujer, lo que sucede con mucha frecuencia, así es la vida. Au lieu de l'insulter, en lugar de insultarla, je refoule. Yo me reprimo. Et la nuit, y por la noche, je rêve, yo sueño que, j'insulte la boulangère. Que insulto a la panadera. Grâce à l'opération de refoulement, gracias a esta operación de represión, mon intention d'agression, mi intención de agresión encuentra la solución vital dans les significants qui surgissent dans mon rêve. En el significante que aparece en mi sueño. ¿Es muy claro? ¿Es claro? Et también hay la pulsión que existe. Y también existe la pulsión. Alors, la séparation. L'opération de séparation, vous allez le voir. La operación de separación, vamos a verlo. C'est le moment où le sujet es el momento en que el sujeto se trouve confronté, se encuentra confrontado à l'émergence d'une pulsion, a la emergencia, a la aparición de una pulsión, à l'émergence dans son corps, a la emergencia, a la aparición en su cuerpo, del encuentro con objetos pulsionales. Normalmente, cuando uno es neurótico, como lo somos todos, no nos damos cuenta de estas operaciones de alienación y separación. Como lo decía hace un momento con el ejemplo, en el que insulto a la panadera, l'opération de refoulement et de pulsion sont noués ensemble. La operación de represión y de pulsión son anudadas, se anudan. Alors, par exemple, le roman la Virgen de los Sicarios. Por ejemplo, en la novela La Virgen de los Sicarios. Avec les deux personnages. Los dos personajes, de Fernando, et Alexis, Fernando y Alexis, montre très bien les deux opérations d'aliénation et separación. Muestran claramente esa doble operación de alienación y separación. Fernando incarne le sujet grammairien, encarna el sujeto gramático, porque Fernando Valero explique très bien comment la Colombie. Porque Fernando Vallejo explica claramente cómo Colombia es un país de gramáticos.
Donc il démontre très bien comment lui, y entonces muestra claramente cómo él il est pris dans l'aliénation signifiante. Está tomado, implicado, absorbido por el significado. C'est-à-dire qu'il loge son être, que entonces él aloja su ser dans sa façon de parler, en su manera de hablar, en parlant et en articulant les mots les uns aux autres. Hablando y articulando las palabras unas con otras. Il sait bien parler, él habla muy bien. Il parle de façon très correcte avec la grammaire, él habla con una gramática impecable. Et en retour, ça lui permet de recevoir une signification, y eso le permite recibir a su vez una significación qui lui explique le monde. Que le explica al mundo. Alexis, le sicario, Alexis el sicario, lui va incarner, va a encarnar ce que Lacan appelle l'objet vital, lo que Lacan llama el objeto A, pequeña A, l'objet de la pulsion, el objeto de la pulsión, le sujet qui veut vivre sa pulsion, el sujeto que quiere vivir su pulsión, tout seul, solo, complètement séparé de la chaîne signifiante, en total independencia a la cadena significante. Et comme le dit très bien Fernando Vallejo, y como lo dice claramente Fernando Vallejo, Alexis, est pris par le vide. Alexis es absorbido, chupado por el vacío. Il vit un vide en lui. Vive un vacío en él. Il est directement branché sur la pulsion. Él está directamente conectado a la pulsión, sur la tendance agressive. En la dimensión agresiva. Et c'est pour ça qu'il va être complètement persécuté. Y es por eso que va a ser completamente perseguido par deux objets qui sont très importants pour les jeunes, por dos objetos que son muy importantes para el joven. Objetos pulsionales qui sont le regard et la voix, que son la mirada y la voz. Et c'est ça qui le pousse à l'acte, y es esto lo que lo empuja al acto pour se séparer, para poder separarse de la persecución, qu'il peut recevoir quand il y a un mauvais regard sur lui, que él percibe cuando alguien lo mira mal. La voix, par exemple, la radio du taxi, o como por ejemplo la voz del locutor que habla en la radio que le escucha dentro de un taxi, est impossible à supporter pour lui. Le es imposible soportar. Alors, normalement, quand on est névrosé, normalmente cuando uno es neurótico, la pulsion s'articule gentiment à l'objet. La pulsión se articula de una manera suave, educada al objeto. C'est une pulsion gentille, es una pulsión elegante, de buenas maneras, civilizada. Mais au moment de l'adolescence, pero en el momento de la adolescencia, au moment où il y a un réveil de la sexualité, en el momento en que se despierta la sexualidad, au moment où le sujet va vivre dans son corps, en el momento en que el sujeto va a vivir en el cuerpo, algo de real, algo real, quelque chose qui est très difficile pour lui à traduire en mots, algo muy difícil para él de traducir en palabras. C'est pour ça que j'ai parlé de la crise de l'adolescence. Es por eso que yo hablé de la crisis de la adolescencia comme étant une crise, como una crisis de la langue articulée à l'autre, de la lengua articulada al otro. C'est-à-dire, c'est le moment où le sujet adolescent, es decir, es el momento en el que el sujeto adolescente no puede traducir en palabras lo que vive en su cuerpo. Es por esto que vemos con frecuencia en el momento de la adolescencia accesos de violencia. Puede suceder en la vida cotidiana, en particular cuando uno tiene en la casa adolescentes. C'est souvent d'ailleurs au moment des repas. Eso generalmente ocurre en el momento de las comidas, cuando se come con la familia, que en relación con algo que pueden decir los padres, ciertos adolescentes viven esto de manera difícil en su propio cuerpo, y ahí vemos surgir una intención agresiva. Entonces, en el momento de la adolescencia,
el sujeto de manera estructural se ve confrontado a una especie de agujero en el que le es imposible traducir en palabras lo que vive. Y lo que nosotros psicoanalistas sabemos que es en relación a ese vacío, a ese agujero, que la pulsión va a aparecer. Hay ahí que captar una pequeña paradoja. Es que al mismo tiempo la pulsión crea el agujero y al mismo tiempo la pulsión surge a partir de ese vacío, de ese agujero. Es el momento entonces en que para ciertos sujetos pueden ser invadidos, la sensación de ser invadidos por algo muy fuerte puede producir pasajes al acto. Por ejemplo, es lo que explica bien Fernando Vallejo en el libro, en el momento en que dice que Alexis encarna esta vacuidad esencial. Él dice que Alexis representa el vacío. ¿Ven ustedes cómo Fernando Vallejo, que no es psicoanalista, sino un escritor, puede preceder al psicoanalista y decir antes de un psicoanalista cosas esenciales? Aquí la frase de Fernando Vallejo. El vacío de la vida de Alexis, más insondable que el mío, que el de Fernando Vallejo, inclusive una alcantarilla no podría absorberlo. Y con esto subraya muy bien, señala muy bien que la solución de Alexis es conectarse a la televisión. Es decir, que en lugar de conectarse al discurso con el otro, a la palabra con el otro, en lugar de alienarse a la cadena significante, él se conecta a la televisión. Y esto es lo que sucede hoy con muchísimos adolescentes que se conectan a objetos electrónicos en lugar de intercambiar con los otros. El domingo en la mañana recorrí 60 kilómetros en bicicleta con la ciclovía, utilizando las ciclovías. Con un Fernando que no es Fernando Vallejo. Y Fernando me hacía notar qué cantidad de personas montaban en bicicleta teniendo las orejas tapadas con un objeto que les permitía escuchar música u otras cosas. Y lo que hace, sin duda alguna, de este ejercicio algo peligroso. En lugar de escuchar el canto de los pájaros o la que dice la gente, prefieren hacer bicicleta como si fueran autistas. En un momento hubo a uno que me empujó. Mi pulsión de persona educada, de neurótico, fue de tomarle el brazo, pero él,
a plutôt la tendance à l'agression. Pero él, en su autismo, su primera reacción fue agresiva. Et m'a donné un coup. Y me pegó, me empujó. Terrible. No soy Nairo Quintana. Entonces, estamos en un mundo donde la gente cada vez con mayor frecuencia vive como si estuviera sola, como si no hubiera otras personas. Sin tener cuenta de la palabra del otro, como Alexis. Sin tener cuenta de la palabra del otro, como Alexis. Y Fernando lo dice muy bien. Alexis comprend seulement le langage universel des coups. Alexis entiende únicamente el lenguaje universal del golpe. Là, il a une phrase terrible. Y aquí hay una frase terrible. Il dit, ces jeunes, los sicarios, estos jóvenes, los sicarios, a personne, no le pertenecen a nadie. Ils sont à qui on a besoin. Son de quien tenga necesidad de ellos. Y es por eso que es muy importante para ellos el punto de apoyo de la Virgen. Hablaremos un poco más tarde de la función de la Virgen para los sicarios. Entonces, la pregunta que uno puede hacerse, no gracias a la propuesta de un concepto, sino de una manera de captar lo que le sucede a una gran cantidad de jóvenes hoy. Podemos preguntarnos si muchos de ellos no viven una experiencia vital como si estuvieran, fueran el objeto de una psicosis ordinaria. C'est-à-dire comme si chacun, es decir, como si cada uno avait sa propre signification personnelle, tuviera su propia significación personal qui ne valait que pour lui, que solo es válida para él, solo tiene valor para él. Et au nom de ça, il peut faire n'importe quoi. Y a nombre de esto se autoriza a hacer cualquier cosa. Sans tenir compte, sin tener cuenta de la intención que él desearía para el otro. Como si, como si hoy jeunes, muchos jóvenes, sicarios, no solamente los sicarios, en France, par exemple, dans des por ejemplo en Francia, en barrios marginales, qui de plus en plus la hay, los jóvenes utilizan cada vez más la violencia. Y, veremos por qué dentro de un momento. Donc, ce sont des jeunes, son pues jóvenes qui sont confrontés à une sorte de pulsion, que se ven confrontados a una especie de pulsión qui n'est pas la pulsion gentille, que no es la pulsión educada. Par exemple, là où Alexis, por ejemplo, ahí en el momento en que Alexis aurait pu s'armer, habría podido armarse dans le symbolique de la grammaire pulsionnelle, en lo simbólico de la gramática pulsional, c'est-à-dire arriver, es decir, lograr a parler, hablar pour pouvoir dire ce qu'il vit, para poder expresar lo que vive. Eh bien, il préfère trouver une autre arme, él prefiere otro tipo de armas que l'arme du revolver. Diferente al arma, en ese caso, diferente al arma, el revólver. Remarquer aujourd'hui, donc, podemos notar hoy
que muchos jóvenes hacen un uso de la lengua y la palabra que ya no respeta las reglas del régimen del padre. Es decir, el régimen de la articulación simbólica. Ustedes saben que el padre sería aquel que se supone representa el orden simbólico, pero vive más bien en el reino del objeto, del objeto que le provoca el goce directo. Como si hoy fuese mucho más importante gozar directamente, y además como el mercado nos ofrece una innumerable cantidad de objetos de goce, lo que hace que en el fondo el régimen del padre se haya convertido en algo menos importante que la exigencia del gozo inmediato. Es decir, como si efectivamente los jóvenes, como lo demuestra muy bien Alexis, se conectan desde el momento en que se encuentran solos a la televisión. Pero no es el único Alexis el que hace esto. En al lado de mi finca, un día mi vecina vino a verme. Me dijo, hace 3 semanas que mi hijo no sale de la casa, estando en una finca. Durante todo el día las cortinas están cerradas. Ni siquiera nos acompaña en el momento de las comidas. Se pasa todo el santo día jugando. La madre se limita a ponerle una bandeja con algo que comer a la entrada. Y cuando ella regresa al final de su jornada, ve que constata que el asiento, que la, el recipiente está vacío, que el muchacho se comió lo que le había servido. Como sabe que yo soy psiquiatra, trató de contactarme para encontrar una solución. Y se preocupa porque cree que su hijo puede terminar suicidándose. Y me pregunta, ¿qué hago? Yo le dije, pues es muy simple. Córtele la electricidad. Es una interpretación típicamente psicoanalítica. Efectivamente, salió furibundo, con una clara intención de agresión, que es también una manera de tratar el real a lo que tenía que enfrentarse. Y después se pudo constatar que tampoco era que él estuviera muy sano, no iba muy bien. Le aconsejé a la madre que se internara en un momento. Y para él esto fue una revelación. Él decía que realmente no se había dado cuenta, no había tomado conciencia de la cárcel en la que él mismo se había encerrado.
Y en este momento esto es difícil. Muchos padres no saben cómo enfrentar este problema. Es decir, no logran realizar ni siquiera los gestos más elementales de la cotidianidad. Y es por esto que a veces sería necesario que introduzcamos claros límites, porque si no los adolescentes se someten ellos mismos a un super yo feroz. No el super yo que provendría de los padres, como tal como lo describió Melanie Klein, sino un super yo más interno, de voluntad de goce, y que aísla terriblemente al adolescente. Es por eso que de vez en cuando no hay que dudar, cuando uno es padre, en apretar la tuerca. Porque, repitamos, es mejor agredir a los padres, es el encanto de ser padre, es preferible esto a devolver la agresión hacia sí. Alors, pourquoi aujourd'hui il y a quelque chose qui a changé dans notre civilisation? ¿Por qué hay hoy un cambio en la civilización? Excusez-moi de parler de lui, mais le docteur Lacan. Excúsenme de hablar de él, pero el doctor Lacan avait remarqué dans un séminaire sur le transfert. Había señalado en un seminario sobre la transferencia, quelque chose qui est très important, algo que es muy importante, pour essayer de saisir ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Para tratar de captar lo que sucede hoy en el mundo. Por ejemplo, on remarque que les jeunes sont peut-être de plus en plus, señala que los jóvenes son cada vez más dans une certaine détresse, tomados por una cierta angustia. À l'époque de Robert Musil, en el tiempo de Robert Musil, que à la fin du 19e, finales del siglo XIX, avait écrit un livre très intéressant sur l'adolescence, había escrito un libro muy interesante sobre la adolescencia, qui s'appelait Le désarroi de l'élève Turles, que se llama Las angustias, el desasosiego del estudiante Turles. Aujourd'hui, nous sommes peut-être plus dans une époque de détresse. Hoy estamos más que en otras épocas en una época de angustia, de desasosiego. Comme si beaucoup de jeunes, como si mucho joven viviese comme si n'avait pas d'histoire, como si no poseyera una historia. Comme si il y avait quelque chose en eux, como si algo hubiese en él qui ne crée pas une sorte de mémoire personnelle, que no genere una especie de historia personal. Comme si ils étaient simplement, como si fuesen simplemente dans une époque, en una época où vive la sensation immédiate, en la que se vive la sensación inmediata, était plus important, esto fuese más importante que de se créer une histoire, que crearse una historia, que de trouver dans des livres, o que encontrar en libros la, façon dont certains auteurs, la manera en que ciertos autores parlaient eux-mêmes de leur propre histoire, hablaban de su propia historia, daban cuenta de su propia historia. Et au fond, Lacan remarquait dans ce texte, y en el fondo Lacan nos muestra cómo en este texto que pour certains sujets, que ciertos sujetos, la dette symbolique, para ciertos sujetos la deuda simbólica leur avait été ravie, les había sido raptada. Comme si, par exemple, como si, por ejemplo, du fait de vivre avec des parents qui n'avaient pas su leur transmettre leur histoire, que por el hecho de vivir con padres incapaces de transmitirles su historia, ou même de vivre
directement sans parents. O inclusive de vivir directamente sin padres. Et ça, c'est très bien décrit dans la Virgen de los Sicarios. Y esto está muy bien mostrado en la Virgen de los Sicarios. Et bien, ce sujet se sentait, pues bien, este sujeto se sentía sans aucune culpabilité. Sin ninguna culpabilidad. Comme s'ils étaient, comme si la place symbolique, como si el lugar simbólico, la place qu'au fond aurait su leur créer leurs parents, el lugar que deberían haberle creado los padres. Parce que vous savez, quand vous arrivez dans le monde, porque ustedes saben, cuando uno llega al mundo, quand vous avez la chance d'avoir des parents, cuando ustedes tienen la suerte de tener padres, avant que vous arrivez sur terre, antes de que ustedes lleguen, antes de que aterricen, la façon dont les parents pensaient votre existence, la manera en la que los padres conciben su existencia, la façon dont une femme aime un homme et décide d'en faire un enfant, la manera en la que una mujer ama a un hombre y decide fabricar un niño, un enfant qui est le signe de l'amour entre un homme et une femme, un niño que es el símbolo del amor entre un hombre y una mujer, ça crée une place à l'enfant. Esto le crea un lugar al niño, bien avant qu'il arrive, antes de que nazca. Et l'enfant, avec son corps réel, y el niño con su cuerpo real vient occuper cette place. Viene a ocupar este lugar. Mais c'est une place symbolique. Pero esto es un lugar simbólico. Et bien, pour certains sujets, pues bien, para ciertos sujetos qui vivent dans des conditions très difficiles, que viven en condiciones particularmente difíciles, cette place leur a été ravie. Está enlevé. Este sitio les fue raptado, les fue quitado. Et c'est pour ça qu'au fond, le docteur Lacan remarquait, y es por esto que el doctor Lacan subrayaba que, ça faisait des sujets, que esto hacía sujetos chargés d'un malheur, cargados de desgracia, plus grand encore, más grande aún, de ce que leur destin ne soit plus rien. Lo que en realidad es, realmente constituye algo más grave que el hecho de que su destino no signifique nada. Comme si c'était des sujets, como si fuesen sujetos qui très vite sentaient, que muy temprano experimentaban qu'au fond, ils n'avaient aucun destin, que en el fondo no tenían destino. Ou alors un destin que d'être des objets de malheur. O que su único destino era ser objetos de la desgracia. Et d'ailleurs, Fernando Vallejo le dit très bien dans son livre. Y por otra parte, Fernando Vallejo lo explica bien en su libro. Il écrit. Escribe. Alexis et Fernando n'ont pas de destin. Alexis y Fernando carecen de destino. Par exemple, Fernando, il dit que pour lui, por ejemplo, Fernando dice que para él son destin, c'est la mort, comme tout le monde, d'ailleurs. Su destino es la muerte, en últimas, como para todos nosotros. Même pour notre Señor Jesucristo. Inclusive para nuestro Señor Jesucristo. Con su resurrección. Con resurrección y todo. Fernando Vallejo, il dit, pero Fernando Vallejo dice, la mort est à moi, crétin, c'est mon amour qui m'accompagne partout. La mort es para mí. La muerte. ¿Tú lo repetí? La mort. No la mort. La muerte. Ah, oui, bueno. La mort est à moi, crétin, c'est mon amour qui m'accompagne partout. La muerte es para mí, marica, lo que me acompaña en permanencia, permanentemente. Y así es como explica la llegada de los muchachos a ciertos barrios. Salen niños por todo lado. De n'importe quel trou ou vagin, de cualquier hueco o cualquier vagina, comme les rats des égouts, como ratas de alcantarilla, quand ils sont trop pleins et qu'ils ne tiennent plus, cuando están hartas de comer y ya no pueden moverse. On voit bien que cela fabrique au fond des enfants, fabrica esto entonces, vemos en el fondo, muchachos qui existent, que existen sans aucune transmission symbolique. Sin ninguna transmisión simbólica.
Ça illustre très bien ce que disait Lacan en 1961. Ilustra lo que Lacan decía en el 71. Pour eux, la dette symbolique leur a été ravie. Para ellos, la deuda simbólica les fue robada, les fue quitada, raptada. C'est pour ça que quand j'avais travaillé dans les quartiers difficiles en banlieue à Paris. Por eso que cuando yo trabajé en barrios difíciles en París. Quand il y avait eu les violences ou les émeutes dans les banlieues en 2005. Cuando en el año 2005 hubo desórdenes graves en la periferia parisiense. À cause du président Nicolas Sarkozy. A causa del presidente Nicolás Sarkozy. Que es una hiperactividad encarnada. Que es la hiperactividad encarnada. Yo había llamado eso muchachos, hijos, niños o muchachos del real, de lo real. Como si hubiesen surgido del vientre de las madres sin una armadura simbólica. Porque en el fondo no habían recibido del otro la carga simbólica necesaria a todo ser humano para tener una idea de su propia existencia, pero ante todo para poder existir para el otro, para poder encontrar en otro que se ocupa de él. Comme le disait très bien le jeune Eric qu'on a rencontré. Como lo decía muy bien Eric que encontramos el miércoles en Iripron. Il disait que dans ce centre là où il était. Decía que ahí en el centro en el que estaba. Alors qu'il avait été dans ce centre pour les problèmes de drogue très difficiles. Porque estaba en este centro justamente porque había tenido problemas graves de drogadicción. Et bien là dans ce centre. Ahí en ese centro. Il trouvait le point de confiance qui lui manquait. Encontraba el punto de conciencia que le hacía falta. Y por explicar lo que eran sus padres para él, hizo simplemente el gesto del acto sexual. Para él, el padre no existe. Y para él también, su madre ha sido de suite en prisión al momento de su nacimiento. Estuvo en la cárcel en el momento en que el niño nació. Vemos entonces bien cómo para este adolescente vemos cómo este adolescente tiene él mismo que construirse un mundo. Fernando Vallejo, por ejemplo, explica muy bien. Fernando Vallejo explica muy bien que là, plus personne ne se sent coupable. Que aquí nadie se siente culpable. La seule loi qui compte, c'est la loi de l'impunité. La sola ley que cuenta es la ley de la impunidad. Il explique très bien que là où avant la Colombie était un pays de grammairiens. Y muestra que cómo antes Colombia era un país de gramáticos. Sachant faire respecter la loi de l'articulation à l'autre. Que buscaba hacer respetar la ley de la articulación al otro. En este momento lo que tenemos es un país de ladrones. Bueno, es una novela. Pero es un poquito la verdad. Que pregunta que si es posible abordar estos temas acá. Hay, por ejemplo, un momento muy importante. Para explicar lo que es para él la gramática, la importancia que tiene. Y las consecuencias subjetivas que puede tener. Cuando un sujeto no respeta la gramática. Por ejemplo, asiste con Alexis al asesinato de un joven chofer de carro, de automóvil. Par un voleur de voiture, por un ladrón de carros. Parce que le jeune conducteur de voiture, porque el joven conductor, el joven chofer, avait quitté sa voiture, había retirado el automóvil et était parti en courant avec les clés. Y se había ido corriendo con las llaves.
Donc le coureur l'avait rattrapé. El ladrón lo alcanzó. Et l'avait tué. Y lo mató. Alors la phrase d'Alexis. La frase de Alexis es la siguiente. Ce pelé devait laisser les clés à l'autre salope. Este hijo de tantas debía dejarle las llaves a otro hijo de tantas. Alors Fernando lui explique. Fernando le explica. Que c'est pas comme ça qu'on parle. Que así no se debe hablar. Que la phrase correcte aurait été de dire. Que la frase correcta debía haber sido. Se doit, se devait de laisser, plutôt que devait laisser. La différence entre se peler, se devait laisser. Plutôt que devait laisser, se devait de laisser, plutôt que devait laisser. Yo, más o menos el otro le dijo, ese hijo de puta debía dejar, comete un error de gramática. Sí, sí, es más importante. Pero eso es importante, ¿no? Pues el respeto a la ley. Es un error, pero es un respeto. Es un error de gramática. Es un error gramatical. Que puede hacer saisir. Que puede hacer captar, que nos permite captar la diferencia entre la duda y la certeza. Sí, la frase sería más o menos, este hijo de tantas debería dejarle la llave, no, este hijo de tantas debe, no debería, sino debe dejarle la llave a este otro hijo de tantas. Es importante porque en los barrios difíciles, en los que trabajé en París, habíamos creado momentos de conversación, de intercambio con los adolescentes. Porque uno cree que a los adolescentes no les gusta hablar, pero esto no es cierto. Ellos les gusta hablar a condición de que uno hable como ellos. Es por esto que hay que interesarse en las cosas que les interesan a ellos. Que es lo que Lacan llamaba hablar la lengua de la parroquia del otro. Es por eso que para venir a Colombia me tomé el trabajo de leer La Virgen de los Sicarios. Y también la Fille au Ciseau. Y también la Rosario Tijeras. Que era una muchacha espantosa. Que luego del acto sexual cortaba el sexo de su compañero. Es muy original. Y también leí Dulce Compañía de Laura Restrepo. Para poder hablar la lengua de la parroquia colombiana. Pero las personas me han dicho que no me gusta Fernando Vallejo. Pero las personas me dicen que aquí Fernando Vallejo no gusta, que no les gusta Fernando Vallejo. Por ejemplo, ¿cuál es el lugar que puede venir a ocupar la Virgen en estas historias? Esto es importante. Explica bien cómo la Virgen viene a ocupar el lugar del otro a quien se hace la demanda. Y Fernando Vallejo dice con claridad que los pobres piden lo que saben hacer mejor, aparte de procrear. Pero es importante el tema de la Virgen.
Ce qui permet de montrer que même s'ils sont terribles, porque permite mostrar cómo, inclusive siendo ellos espantosos, même si ça peut apparaître comme des êtres très dangereux, aunque puedan aparecer como seres extremadamente peligrosos, eh bien, ils conservent quelque chose de très humain. Conservan un rasgo muy humano. Parce que la Vierge pour eux, porque la Virgen para ellos a une fonction de les protéger. Tiene la función de protección. C'est-à-dire qu'elle semble, es decir, que ella parece, pour eux, organiser un minimum d'ordre symbolique. Parece que para ellos la Virgen permite la organización de un cierto orden simbólico. Elle a une fonction d'être un auxiliaire. Tiene función de ser auxiliar, mais aussi quelqu'un de secourable. Pero alguien que puede ayudar. Celle à qui ils doivent quelque chose, et aquella a quienes ellos le deben algo, comme si c'était à elle seule, como si fuese a ella únicamente, qui devait leur vie. A quien le debieran la vida. Comme si la vie pour eux, como si la vida para ellos n'existait pas forcément par rapport aux parents qui n'ont peut-être pas eu, no existiera en relación con los padres que probablemente no tuvieron, mais comme si ils avaient quand même besoin de faire exister quelqu'un, sino como si tuvieran la necesidad de hacer existir a alguien à qui ils trouvaient une manière d'adresser leur destin, a quien ellos tuvieran una posibilidad de orientar su deseo. Alors pour nous ça c'est très important à repérer. Para nosotros es muy importante identificar esto. C'est-à-dire que même si ce sont des jeunes assez violents, o sea, que inclusive tratándose de jóvenes muy violentos, eh bien, il faut ne pas perdre de vue, no se puede perder de vista que, lorsqu'on travaille, par exemple, dans le champ social, que cuando uno trabaja en el espacio social, ou même comme psychanalyste, o inclusive como psicoanalista, on offre la possibilité, uno ofrece la posibilidad de créer un lieu, de crear un lugar où les gens peuvent demander quelque chose, en el que las personas puedan solicitar algo, puedan pedir algo, demander à partir de la parole, solicitar a partir de la palabra, comme si en parlant, como si hablando, comme nous l'a appris très bien Lacan quand il commentait le séminaire Joyce, como nos lo enseñó Lacan cuando comentaba el seminario sobre Joyce, eh bien, de parler, hablar, c'est ça qui nous crée un destin. Hablar es lo que nos crea un destino. Donc il faut sans arrêt ne pas perdre de vue, toca constantemente no perder de vista que nous sommes responsables, que somos responsables de pouvoir soutenir, de poder sostener une adresse symbolique, una dirección simbólica, mais surtout une adresse pour eux, una dirección para ellos, au fait qu'ils vont pouvoir retrouver du goût au symbolique, que les permita reencontrar o encontrar el gusto por lo simbólico. C'est pour ça que ça m'intéressait la position du sujet grammairien. Es por eso que me interesa enormemente la posición del sujeto gramático, qui en même temps écoute la façon de parler du jeune, que simultáneamente escucha la manera como habla el joven, qui reconnaît sa façon de parler, que reconoce su manera de hablar, qui lui dit oui, que le dice sí, oui, tu parles comme ça, sí, tú hablas así, mais sache, pero debes entender qu'il y a une autre façon de parler, que hay otra manera de hablar, et que cette façon de parler te permettra de t'articuler à l'autre, y que esta manera de hablar te permitirá articularte con el otro. Par exemple, il remarque très bien, por ejemplo, nota, hace notar que ces adolescents, que estos adolescentes ne conjuguent pas le verbe tuer. No conjugan el verbo matar. Ils n'emploient que des synonymes. Solo emplean sinónimos. Et comme ils n'emploient jamais le mot tuer, y como jamás emplean la palabra matar, el verbo matar, eh bien, ils en ont aucune culpabilité. No se sienten culpables. Ils se sentent en toute impunité. Sienten, están impunes. Comme si l'acte de tuer, como si el acto de matar, ne s'articulait plus à la chaîne signifiante. No se articulara a la cadena significante. Ça, c'est ce que j'avais remarqué, par exemple, lorsque certains adolescents dans les banlieues en France. Es lo que yo noté observando ciertos adolescentes en las periferias de grandes ciudades francesas. Mami beaucoup les injures. Que utilizan muchísimo los insultos, las groserías. Mais au bout d'un moment,
pero al cabo de un momento ni siquiera saben lo que significa el insulto. Es decir, que el insulto tiene consecuencias y que pueden ser terribles. Es por eso que en las conversaciones que teníamos con ellos tratábamos de hacerles entender que si insultaban al otro, en el fondo eran ellos mismos quienes se insultaban. Como si fuese algo de su ser que no soportaran. Y en lugar de examinar esto, preferían insultar al otro. Es por eso que Lacan decía que el odio, como el filósofo Empédocles decía, es el sentimiento más lúcido del ser humano. Y es por esto que es muy importante, que es capital crear espacios de conversación. Y por otra parte, Fernando Vallejo emplea una expresión. Nota que Alexis, como muchos jóvenes, nunca emplea frases enteras, frases completas, que él llama simplemente que son retazos de frase. Retazos de frase que están cargados de odio y violencia. Y como emplean estas palabras, esas frases cargadas de odio y violencia, son palabras que llegan a impactar, que llegan a ser como punto de anclaje en el cuerpo del sujeto. Y es por eso que Fernando Vallejo nos dice que habría que extraer el odio que contienen las palabras. Porque si no hacen sino un uno, el odio y las palabras, hacen uno la palabra y la violencia misma, ellas pasan directamente a la tendencia a la agresión. Y es lo que los lleva al acto de la violencia. Pero lo que habría que entender es que se trata de una violencia algo particular. Y esa es la tesis que quisiera presentarles. Yo me di cuenta, escuchando estos jóvenes de los barrios marginales parisienses, que eran jóvenes muy perseguidos por lo que yo decía hace un momento, perseguidos por dos objetos que son importantes para el ser humano, que aparecen de manera importante en el momento de la adolescencia, es el objeto mirada y el objeto voz. Y es por esto que hay muchos adolescentes que no encuentran otra solución en su existencia diferente a ocupar la escena de la familia o la escena del colegio o la escena del barrio simplemente para que los vean, para exhibirse, para hacerse ver, como si la pulsión de ser mirado, de ser mirado por el otro, fuese la más importante.
Y muchas veces esto se hace de manera irrespetuosa. De façon provocatrice. De manera provocante. Mais comme si c'était la seule manière, como si fuese la única manera qu'ils avaient, qu'on puisse les distinguer. Que hubiese para que se los distinguiera. Pour ça, dans un livre qui s'appelle Le malentendu de l'enfant, y es por esto que en un libro que se llama El malentendido del niño, j'avais montré que la demande de respect, yo había mostrado cómo la solicitud, la demanda de respeto, était la demande la plus essentielle des adolescents, era el pedido esencial hecho por los adolescentes, alors qu'ils étaient irrespectueux, mientras que ellos mismos eran irrespetuosos, comme s'il y avait un paradoxe essentiel, como si se produjese un paradoja, una paradoja esencial. Et pourquoi est-ce qu'ils demandent de respect? ¿Y por qué solicitan respeto? Normalement, c'est plutôt le père ou la mère qui demande respect. Normalmente es el papá o la mamá la que pide respeto. Et l'enfant calcule sa position dans l'existence. Y el hijo calcula la posición en la existencia a partir du point où il respecte son père ou sa mère. A partir del punto en el que él respeta al padre o la madre. Et ça, ça lui permet d'avoir une image de lui. Lo que le permite construir una imagen de sí mismo. Mais des adolescents qui vivent dans des endroits où il n'y a pas cette possibilité-là. Pero hay adolescentes que viven en lugares donde no se da esta posibilidad. Eh bien, ils n'ont pas d'autre solution. Entonces no tienen solución distinta que de vouloir être respectés, a desear ser respetados, mais en faisant des choses les plus graves possibles. Pero realizando cosas cada vez más graves. Respecter, ça vient du latin respectus. Respetar viene del latín respectus, qui veut dire regarder en arrière. Que quiere decir mirar hacia atrás. Comme si les adolescents voulaient, como si los adolescentes quisieran qu'on se retourne, que uno se voltease pour les distinguer, pour les, para distinguirlos, para acogerlos. Alors c'est pour ça que la fonction du regard, es por esto que la función de la mirada et la fonction de l'objet voix, y la función del objeto voz sont très importantes. Son importantes. Mais il y a une autre possibilité, enfin il y a une autre façon, par exemple, on sait qu'un petit enfant, sabemos que un niño pequeño, quand il est tout petit, cuando es muy pequeño, entre l'âge de 6 mois et, entre los 6 y los 18 meses, el estadio del espejo, il y a une étape très importante pour lui, conoce una etapa muy importante para él. Es la de encontrar su imagen en un espejo. Le miroir, c'est pas forcément la glace. El espejo no es necesariamente el propio espejo. Le miroir, ça peut être aussi l'image, el espejo puede ser también la imagen qu'il reçoit, que él recibe du regard que ses parents portent sur lui, de la mirada que los padres realizan sobre él. Et c'est une manière pour lui, y es una manera para él de semblant, ou d'image, son être, de vestir de semblante su ser. Mais y a quelque chose de son être, pero hay algo de su ser qui ne pourra jamais s'inscrire dans l'image, que no podrá jamás ser inscrito, llegar a ser inscrito en la imagen, c'est ce que, que escapa a la imagen. Ça, c'est très important parce que c'est ce que Lacan appelait l'objectif. Eso es lo que Lacan llamaba el objeto A pequeña. L'objectita, il a trois valeurs pour la. Para Lacan, el objeto A pequeña tiene tres valores. Ça peut être l'objectita, puede ser el objeto A pequeña, qui représente son être, que representa su ser. Et si son être ne trouve pas le support d'une image, y si su ser no encuentra el soporte en una imagen, ou du symbolique, o en lo simbólico, bien, il peut vivre son être comme quelque chose qui tombe. Puede vivir su ser como algo que cae. Comme un déchet. Como un desecho. Mais il y a aussi l'objectif A. Pero también está el objeto A pequeña. Qui cause le désir. Que es causa del deseo. Par exemple, c'est ce qu'a très bien démontré Dante dans sa Divine Comédie. Es, por ejemplo, lo que demostró Dante en la comedia. Quand le sujet devient amoureux. Cuando el sujeto se enamora. De battement de cils.
Beatriz. De la abrir y cerrar los ojos de Beatriz, del pestañeo de Beatriz. Se enamora de él. Sí, es el objeto que causa el deseo. Es el objeto que le causa deseo. Para nosotros, los garçons, le regard, la façon de femme de nous regarder peut causer notre désir, ¿no? Y para los hombres, la manera como las mujeres miran para generar deseo. Y también para mujeres, ¿no? Y viceversa. La voz, la entonación. La voz, la entonación. La charme, el encanto. Mais il y a aussi une autre valeur de l'objet petit a. Pero hay otro valor del objeto A pequeña. Que l'objet qui produit de la jouissance. Que es el objeto que produce goce. Et ça, ces objets sont de plus importants dans le dans la civilisation. Y estos objetos son los más importantes en la civilización. Alors, chez certains adolescents que j'ai rencontrés dans les banlieues. En el caso de varios adolescentes que encontré en mi práctica. Je me suis aperçu qu'ils vivaient leur être. Me di cuenta que vivían su ser. Comme si très vite. Como si rápidamente. Ils avaient vécu leur être comme un être de déchet. Hubieran experimentado su ser como un ser de desecho, como, un être humilié, como ser humillado, que n'avait pas rencontré, le symbolique de la bonne façon. Que no pudieron cruzarse con lo simbólico de manera productiva. Par exemple, certains qui étaient dans des grandes difficultés scolaires, por ejemplo, algunos que conocían graves dificultades escolares. Quand ils allaient au collège, cuando iban al colegio del bachillerato, la, façon de parler de certains professeurs, la manera en la que hablaban de ciertos profesores, simplement la sonorité de leur voix, simplemente la sonoridad de la voz, eh bien, ils pouvaient vivre ça comme s'ils étaient humiliés, permitía captar cómo vivían eso como si fueran humillados. Et la seule façon de se séparer, y la única manera de separarse de cette humiliation, de esta humillación, était un passage à l'acte agressif. Era hacer un paso al acto agresivo. Ce qui fait qu'au fond, que la violence, lo que hace que en el fondo la violencia n'est pas le signe, no es el signo de la bête en l'homme, del animal en el hombre, de lo animal en el hombre. C'est pas le signe d'une pulsion cruelle. No es el signo de una pulsión cruel. No es el signo de una pulsión cruel. Es simplemente el signo de, ne plus vouloir se réduire, de ya no querer reducirse a, être humilié, a ser humillado. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, y es por eso que hay que ponerle mucho cuidado lorsqu'il y a comme ça beaucoup d'adolescents qui se vivent comme des êtres humiliés. Cuando hay adolescentes que se viven como que viven la humillación, el maltrato del otro, eh bien, l'acte de violence, el acto de violencia peut arriver simplement pour se séparer de cette humiliation. Puede ocurrir simplemente para tomar distancia de esa humillación. C'est une autre façon de concevoir la violence. Es otra manera de concebir la violencia. Et ça, ça nous permet à nous, y esto nos permite a los psicoanalistas o a las personas que trabajamos en el área social de trouver des solutions, encontrar soluciones, de leur permettre d'entrer en conversation, permitirles entrar en conversación pour qu'ils puissent arriver à dire, para que puedan lograr decir combien ils se sentent humiliés, de en qué medida se sienten humillados. À partir du moment où ils disent ça, quien, a partir del momento en que son capaces de expresar esto, quand ils trouvent une adresse à l'autre possible, cuando encuentran que hay una posible manera de dirigirse al otro, eh bien, ils se créent un autre destin. Se crean otro destino. C'est plus forcément un destin de malheur. Y ya no es necesaria y obligatoriamente el destino de la desgracia. Et c'est pour ça que nous devons nous intéresser, y es por esto que debemos interesarnos a ceux qui a lo que crean a partir de la humillación, de lo que construyen a partir de las humillaciones que reciben. Par exemple, la façon qu'ils ont eu d'inventer, por ejemplo, la manera que tienen de inventar
les graffitis. Los grafitis. Celui qui a inventé le premier le graffiti. ¿Quién fue el primero que inventó el graffiti? Dans le Bronx. En el Bronx. Qui s'appelle Futuro 2000. Futura 2000. Futura 2000. ¿Conoces? No. C'est le premier qui a inventé le graffiti. C'est le nom de quelqu'un. Oui, c'est son nom. Un tipo que se llama Futura 2000, que era el que inventó los grafitis en el Bronx, el primero que hizo grafitis en el Bronx. ¿Cómo se le venu cette idée? ¿Cómo le llegó esa idea? ¿Vous voulez le savoir? ¿Quieren saberlo? ¿Todo el mundo? ¿Levanté la mano? Un jour, un día, il était chez lui. Un día él estaba en su casa, dans le couloir, en un corredor, il se promenait, se paseaba, parce que c'est très important de se promener, porque es muy importante pasearse, comme disait Arthur Rimbaud, como lo decía Rimbaud. J'ai dû marcher pour distraire les enchantements assemblés sur mon cerveau. Yo tuve que caminar para poder distraer las construcciones que producía mi cabeza. Por eso que hay muchos adolescentes vagabundos y errantes. Caminan para distraer, para distraerse, para tomar distancia de lo que sucede en la cabeza. Entonces, este joven se paseaba en un corredor de su casa. Y de pronto escucha. No, y de pronto entiende, comprende que había sido adoptado. Y describe muy bien un momento de depresión. Él ya no sabe quién es. Le habían dicho que era el hijo de fulano y mengana. Y experimenta la necesidad de crear lo que él llama su alter ego. Y como él trabajaba en una imprenta, trabajaba con los caracteres de imprenta Futura 2000 y decide ir a escribir en las estaciones de metro del Bronx el graffiti con su nuevo nombre Futura 2000. ¿Y por qué en el metro? Porque tiene la idea que ahí es donde más visibilidad tendrá. Como si a partir de ese punto él comenzara a existir para los demás. Como si su existencia comenzara a ser a partir de lo que escribe sobre las paredes, sobre las paredes del metro. Es por esto que muy frecuentemente los adolescentes que hacen grafitis los realizan en los lugares más inalcanzables, más extremos, para que entre ellos mismos se digan, fue fulano el que escribió eso. Como si fuese una manera de separarse del ser humillado que sienten que son y poder escribir de otra manera su existencia. Es por eso que hay que interesarse en los grafitis. O a la invención del rap y del hip hop. Porque son siempre invenciones a partir de su ser humillado o obligado a ser como un desecho.
considerado basura. Es una escogencia obligada, una paradoja, ¿no? Un contrasentido. Bueno, muchas gracias a Philip y a nuestro traductor. Esta es una lección inaugural y generalmente no hay preguntas, porque la idea es un poco como la de abrir un camino de trabajo en este semestre lectivo que comenzamos. Pero nuestro visitante quisiera escuchar si alguien quiere anotar algo, si alguien quiere hacer una pregunta. Hacemos excepción porque viene desde muy lejos. Depende de la manera de hacer humor. El humor, sí. Sí, c'est très important ce que vous dites parce qu'on remarque que même entre eux. Es importante lo que usted está diciendo porque uno verifica, constata que inclusive entre ellos mismos. No soportan que haya equívocos entre ellos mismos, como si una palabra, como si una palabra para ellos fuera el equivalente de una cosa. Es por eso que es importante lo que yo traté de subrayar, la articulación a otra palabra que permita introducir un equívoco posible, o inclusive le dé espacio al humor. Mi manera de hablar es llena de humor, busco que sea llena de humor, y me di cuenta que con los adolescentes, inclusive con adolescentes psicóticos, si se logra manipular de buena manera el humor, es posible lograr algo. Pero si no, usted tiene razón. Usted tiene razón, he constatado que en algunos casos un gesto de un propósito chistoso puede desencadenar violencia exagerada. Yo creo también que se trata de una manera para ellos de pensar que los están cogiendo, que los pillaron. Como si on les humiliait. Como si se produjera en ellos una humillación gracias a esta manera de manejar la lengua, una manera que a la que forzosamente no están habituados. Yo, por ejemplo, encontré el humor gracias a mi padre, porque mi padre era un hombre que le gustaba el humor, hacía mucho chiste. Pero también era muy hábil para los lapsus. Siempre decía una palabra en lugar de otra.
créé une ouverture extraordinaire dans la langue. Y eso generó en mí una gran apertura hacia la lengua. Que je manie beaucoup comme ça aussi avec les adolescents. Algo que yo exploto mucho con los adolescentes. C'est faire l'idiot. Es a hacer el bobo. Celui qui comprend rien. El que no entiende nada. Et du coup, c'est eux qui me prennent au fond pour un débile. Y en últimas ellos me toman por un tonto. Alors ils m'expliquent les choses, ils m'aident. Y ellos me ayudan, me explican. ¿Alguno de los profesores que comienza hoy su maestría en educación quisiera decir algo? Por ejemplo, ustedes tienen adolescentes, estudiantes, tienen casos como estos de los que ha hablado Philippe, ¿quisieran referirse? Qui ne répondent pas, n'arrivent pas à répondre, au besoin, au risque, elle parle d'un garçon qui a fait plusieurs tentatives de suicide et que la prochaine fois, elle rapporte ça, elle est travailleuse sociale, elle rapporte ça et probablement le prochain rapport, ce sera un rapport de décès. Ah oui? Oui, parce que les institutions ne répondent pas. Era más como un testimonio que un interrogatorio. Lo que usted acaba de decir tiene que ver con lo que yo dije en la introducción de mi charla. Y es que las instituciones que se ocupan de niños y adolescentes deben tener en cuenta el hecho de que cada adolescente o cada niño aportan, como lo decía muy bien Hannah Arendt, en 1954, en un texto llamado Crisis de la Educación, dice, en el fondo, cada niño comporta un elemento de novedad. Cada niño, même si au fond, il veut supprimer sa vie, cada niño, inclusive si en el fondo quiere suprimir su vida, aporta un elemento de novedad. Y Hannah Arendt decía, los adultos ya no son responsables del mundo que les ofrecen a sus hijos. Alors bien sûr qu'il y a des enfants qui vivent dans des conditions très difficiles. Evidentemente, hay niños que viven en condiciones muy difíciles. C'est pour ça que si des enfants vont dans des institutions, y es por esto que si los niños van a instituciones,
comme le disait très bien Eric, como lo decía Eric, qui vit dans Idipron, que vive en Idipron, à cause d'une peine. A causa de un delito, a causa de una condena por lo delito, decía que en el fondo, en esta institución, encontraba una cierta rutina, es decir, una manera de vivir. La rutina es algo esencial. Que puede vous offrir la vie dans une famille. Y es algo que puede ofrecer la vida en familia. Es decir, vivir cosas en un horario preciso. Que en últimas están sostenidas por el simbólico que representan los padres. Y que esta rutina que puede introducirse para los niños y para los adolescentes debe reencontrarse, debe existir en las instituciones. Y también lo que se pudo descubrir en una institución es la posibilidad de hablar. Y por ejemplo, en este caso, el muchacho Eric le hablaba a los abogados. Des avocats qui étaient là pour les aider, abogados que estaban ahí para asesorarlos, a comprendre leurs droits, para que entendiesen cuáles eran sus derechos et leurs devoirs, y cuáles sus deberes. C'est-à-dire à transmettre, es decir, a transmitir quelque chose de la dette symbolique, algo de la deuda simbólica. Mais si on prend des enfants simplement, pero si uno toma niños simplemente comme des objets, como objetos, que uno quiere guardar en cierto nicho, que quiere clasificar en una o en un programa preestablecido, quiere hacerlos entrar a la fuerza en un programa preestablecido sin tener cuenta en ese elemento de novedad que cada niño tiene. Y este elemento de novedad no puede forzarse a entrar en un nicho. En un nicho de un programa que sería válido para todos. Por ejemplo, usted nos dice que ese joven corre el peligro de suicidarse y morir. Usted nos dice que prácticamente es ineluctable, que va a suceder con ese tipo de instituciones, va a suceder. En ese tipo de instituciones. ¿Y por qué lo dice? Esto muestra que a veces hay exigencias a nombre de algunos y de ciertos ideales que pueden llevar a lo peor. Mientras que tal vez para este muchacho, por el momento, sería capital que encontrara un sitio donde lo dejaran tranquilo,
respetando simultáneamente su posición.